buenos días, bienvenidos a mi canal de Bonitos Relojes Baratos, donde estamos haciendo la revisión de piezas asequibles, interesantes para todos los bolsillos. Y hoy os traigo una pieza clásica, os traigo un Casio, un simple Casio, bueno, simple, es una Casio, una de las grandes marcas que hay en el mercado para relojes baratos, pero este es muy 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 especial. Este reloj lo compré hace muchísimo tiempo y no se traía, me lo trajo un importador porque este reloj no se vendía, que yo sepa, no se vendía en España, me gustó. Me lo tuvo que traer de encargo porque el que yo había visto tenía la esfera de otro color y este no lo había. Me lo tuvo que pedir. La calidad de Casio, no hace falta ni que hablemos de ella. Son relojes de altísima calidad, 5 bares de presión, aguantan agua, es Casio Beside, vamos a españolizar, Beside, el BEM, veis la marca, el modelo, ahí, que luego lo pondremos en las especificaciones, pulsera de 20, la pulsera no es original, la correa no es original, o sea que olvidaros de ella. Han pasado demasiados años para que este reloj pudiera conservar la correa original, pero en cambio lo tengo bastante, bastante cuidado. El dial, como vemos, muestra tanto el día de la semana como el día del mes. Y aparte el relieve es muy bonito, está basado en el relieve, es el típico relieve de los clásicos, de los relojes clásicos con números romanos, es un reloj muy clásico. Pero lo que más me gusta de este reloj es lo que hace especial es el que esto realmente mide las fases lunares. Y eso en poquitos relojes de cuarzo lo he visto. Mide realmente las fases lunares, no día y noche. La posición de la luna, digamos si es luna llena, luna. Vamos, luna menguante, luna creciente, lo va midiendo por este indicador. Este reloj, obviamente, olvidaros de conseguirlo, no sé, ya no está a la venta, pero quería revisarlo con vosotros para compartirlo con vosotros. La última vez que vi uno de estos, fue buscando internet y lo vendía alguien por un precio disparadísimo, lo vendía por 4 cifras. Y ya había dejado ya el anuncio antiguo y lo vendía por 4 cifras. Pero sinceramente es un reloj que desde luego de calidad es excepcional y tiene una personalidad absolutamente propia. Que quizá es lo único que no hace que este reloj sea algo fuera de serie. A mí lo que no me termina de convencer es el redondo en la esfera. El borde de la esfera, que se note que la calidad está un poquito por debajo de lo que es esta pieza en general. Pero vamos, es una pieza de colección maravillosa y que puede durar, cambiando la pila con un mismo cuidado, son estos relojes Casio que pueden duraros la vida eterna y dejarlo a los hijos y a los nietos. La caja es reducida, estamos hablando de 36-37 de caja, tamaño comedido, discreto, un reloj, vamos, que se puede incluso utilizar para vestir. Obviamente corona roscada no la tiene, no, casi no suele medir, a lo mejor no suele, en los relojes más asequibles no suele tener ese tipo de detalles, pero sinceramente tiene en la esfera compensa con exceso todas las pequeñas los pequeños detalles que le falta digamos en el resto de la caja. Un gran reloj, de verdad.
más relojes, la revisión, la review de más relojes asequibles y piezas interesantes, suscribiros a este canal porque no van a dejar de llover vídeos, y con vuestra ayuda y con vuestro seguimiento animáis a que se publiquen más vídeos de relojes similares en idioma español, que la verdad es que falta bastante en nuestro idioma algún buen canal de relojería y otras personas que se animen. Animo a que otras personas sigan el ejemplo de publicar sus relojes en internet para disfrutar entre todos de este maravilloso mundo de lo que es la relojería asequible. No hace falta tener relojes de 10.000, 20.000, 30.000 euros para disfrutar de una buena pieza. Pues esto es todo, que tengáis buen día.